Hola, hola familia, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este maravilloso día, a su segunda casa aquí en el canal de Telenvigado, en un programa más de Enfocados, en donde cada vez les traemos unos fotógrafos maravillosos que nos cuenten un poquito de su vida, las técnicas de la fotografía, que debemos de tener en cuenta a la hora de tomar una foto, tener una cámara, eh, pero sobre todo les cuento que el invitado de hoy es Santiago Pareja, que nos van a ir a contar toda su vida, qué fue lo que lo inspiró para poder llegar hasta aquí, qué se viene para un futuro para él, qué es lo que nos viene. Es lo que nos viene a enseñar, pero antes de darle la maravillosa bienvenida, quiero decir la frase de hoy: y es, mi abuela decía, una choza donde se ríe es mejor que un castillo donde se llora. A veces pensamos que las cosas materiales o las cosas millonarias nos hacen felices cada vez, y sentimos que esa es la única felicidad. Sentimos que el dinero es la única felicidad que nosotros podemos encontrar en cualquier momento. Pero a veces nos damos cuenta que la familia que nos ama, que nos quiere, es aquella en donde nos sentimos más felices. Sin importar de que estemos rodeados, si vivimos debajo de un puente, si vivimos en una choza, con tal de que seamos felices con nosotros mismos, con nuestros familiares, eh, ahí está todo. Entonces, ya saben, la felicidad no lo es, eh, el, perdón, el dinero no es la felicidad que nosotros siempre buscamos. Eh, la felicidad está en nuestras familias, está en pasar el tiempo con alguien que queremos y no solamente en lo material. Pero bueno, esa es la maravillosa frase del día, así que quiero que aprendan que todo en la vida es lleno de amor y de felicidad. Bueno, Santi, te vamos a dar una maravillosa bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. <laughs> bueno, Santi, cuéntanos, ¿quién eres tú? Bueno, eh, soy Santiago Pareja. Soy de Envigado, digamos que crecí que, que, sí en Envigado, actualmente vivo en La Estrella, pero, pero estuve en Envigado, mi familia, gran parte están acá en Envigado, mis amigos también. <laughs> eh, soy fisioterapeuta de profesión. Wow. Y también soy fotógrafo, digamos que, que cuando estaba en la universidad, entonces también cogí esa pasión por la fotografía y pues actualmente es mi vida y mi profesión actual. Wow, no, muy chévere todo eso que nos mencionas. Y hablando de tu vida actual, eh, ahorita estábamos hablando que es la fotografía. Cuéntanos, eh, porque me mencionabas que eras el presidente de, de del Club Fotográfico de Medellín. Cuéntanos cómo ha sido toda esa experiencia a lo largo de tu carrera. Ok, bueno, eh, empezando la fotografía, digamos que tenía unos, unos referentes muy locales. Cuando uno de ellos fue profesor mío, dije, uy, esto es es lo mío cierto estando en la universidad a la par yo trabajaba ya había creado pues mi mi grupo de fotografía que se llama con fotografías y eh, también iba a las sesiones que presentaba el club fotográfico de medellín que son abiertas al público cierto tienes unas charlas abiertas al público y empecé a asistir con varios amigos luego me asocié luego entré a la junta directiva y como mencionaste pues ya soy el presidente pues, de la Junta Directiva <laughs> de este club que es el más importante en Colombia, es el más antiguo en Colombia desde 1955. Y tenemos unas actividades que se hacen semanalmente para los socios y también para invitados que no tienen que ser socios. Entonces, todos pueden asistir también a, a estas actividades. O sea, que lo bonito de esas actividades es que es inclusivo. Eh, de, acabaste de mencionar eh, en todas las edades. Eh, y es algo pues, muy particular que tú mencionas porque sabemos que la fotografía es un arte en donde no hay restricciones, eh, como lo mencionabas con la edad, eh, con la pasión. Eh, pero bueno, cuéntanos cómo fue el apoyo de tu familia hacia ti cuando decidiste ser fotógrafo. Bueno, es que mira, en mi casa eh, hay tíos fotógrafos, las esposas de algunos tíos también fotógrafos. Entonces, para mí era muy fácil y muy común ver cámaras fotográficas de mi familia desde muy pequeño, o sea, si teníamos, pues un tío mío era el que tomaba las fotografías de todas las reuniones, de todos los matrimonios, de todas las fiestas, digamos que era muy, muy cercano, más nunca iba a decirle venga muéstrame su cámara, no, digamos que era como muy respetuoso, wow. porque uno dice la cámara cuesta mucho, entonces lo claro. que va a estar ahí pues, molestando, <laughs> eh, pero entonces era como verlos. Luego mis tíos también era muy fácil de que tuvieran una cámara. Cuando tenía 12 años tuve mi primera cámara, que, que me la regalaron entonces de Navidad, eh, me duró muy poquito, la verdad era una Kodak, y me duró muy poco, porque se me perdió, viendo los alumbrados del ah. de Medellín, pues se me perdió, ¿cierto? Y eh, digamos que, pero tengo fotos, por ejemplo, de mis abuelos, de mis tíos, de mis primos, que son menores que yo, tengo fotografías tomadas por mí, y tengo esos álbumes todavía. Entonces, digamos que, que desde pequeño era... era factible que, que me gustara por todas las facilidades que tenía. Luego tuve pues otra cámara eh, y cuando ya estaba en la universidad ya tuve una cámara propia, ¿cierto? Una cámara ya como reflex, cámara más profesional y ya entonces empecé a, a trabajar y a conseguir como otras otros recursos un poco mejores, pero como te digo, desde el principio con mi familia era muy fácil tener una cámara pero ver lo que hacían cierto y hay muchos álbumes en este momento en mi familia hay más de 30 álbumes yo creo porque hay fotos de mis abuelos desde 1930 entonces yo poco a poco he estado digitalizando esas fotos porque vos sabes que por las químicas los, claro. los materiales con los que son hechos las fotos antiguas van perdiendo eh, como calidad se van borrando muchas de ellas entonces viendo tantas fotos y tantas y tantas y tantas digo no es que la fotografía está aquí en mi familia no directamente porque nosotros la tomáramos dentro de la familia sino que se la tomaban pero luego desde los años 80 70 finalizando los 70 yo creo 80 ya 90 y ya todo esto ya ya claro. entonces uno ve que, que en la familia sí hay fotografía o sea sí. que se puede decir que hay un apoyo muy bonito por parte de tu familia eh, sí sobre todo eh, pues mi papá que ya no está mi mamá eh, me apoyaron porque era en la universidad ya cuando pues, ya estaba más grande era en la universidad y yo terminaba las prácticas para salir una, a un viaje y, y entonces era como ese pleito también de como que usted qué quiere pues ¿Cierto? y más que estudiar una, en una universidad muy costosa eh, entonces una vez termino y digo que no, no ejerzo lo que, lo que, lo que estudié quieres. Eh, igual me apoyaban, porque ven que es algo interesante, que apasiona, pero que también es lucrativo, ¿cierto? Wow. Que también es importante pues la parte económica en todo. Claro, cuando mencionas eh, lo de la parte de recursos lucrativo, eh, es verdad que la fotografía, pues, o a través de la fotografía uno puede contar historias. Eh, claro, o sea, la, la fotografía permite muchas cosas, o sea, desde... Presentar una foto hoy de un espacio, sobre todo con antiguas fotografías, que eso es lo que hacemos: hacer salidas, viajes. Entonces, yo presentarte una foto hoy y dentro de cinco años volver a ese mismo espacio y ver que es completamente diferente o que no ha cambiado nada. Wow. Sí, eso nos permite contar una historia. O la fotografía puede tener unos personajes que uno puede interpretar y la fotografía muchas veces se da para que libremente la persona que está viendo la foto le da su interpretación personal, ¿cierto? Entonces, que te cuente una historia, claro. Incluso lo que tenemos wow. acá atrás, que ves estas cuatro fotografías, nos cuenta cada una una historia, una ¿cierto? Historia. Que puede estar descrita tanto en el título como en una pequeña descripción que haga el fotógrafo, pero si no estuviera el título y no estuviera la descripción, uno puede darle otra interpretación. ¿Cierto? Entonces puede contar claro. otra historia para uno. Entonces, ¿O sea que claro se que podría sí. decir que es subjetivo? Y muchas veces, claro. ¿no? Muchas veces es muy subjetivo. Y dependiendo de, de la especialidad de la fotografía, que hay más de 100 especialidades en fotografía, hay algunas que son objetivas. Claro. ¿cierto? Y hay otras que son mucho más libres de interpretar. Guau. Wow. No, súper excelente todo eso que nos cuentas, pero me encantaría saber cuál es la clave para poder hacer una foto perfecta a la hora de tomarla. Pues mira que fotos perfectas eh, desde la técnica hay que cumplir cierto como unas reglas y unas leyes de composición pero a la vez uno tiene que saber un poquito de fotografía para romperlas para romper esas reglas esas leyes entonces dentro de la técnica uno sí podría tener como más, más perfeccionismo pero creo que no hay una foto 100% perfecta cierto digamos que también va en la subjetividad de lo que quiero yo expresar, pero una vez se la doy al público para que la muestren, pueden como destrozarla críticamente, pues positivamente, pero una crítica como halagarla, pero con otro pensamiento o retroalimentación que yo no estaba buscando. cierto. Entonces, digamos que, que la foto perfecta puede estar dentro de la técnica, más no en la ejecución también, pero en la interpretación, ahí cambia. ¿cierto? Cuando mencionas eso de la ejecución a la hora de tomar la foto, eh, ¿cómo haces de que, porque normalmente cuando uno quiere tomar una foto, pues casi siempre, algunas veces eh, uno quiere tomar una foto, entonces uno ya tiene craneado de qué le va a poner a la foto, qué accesorio, pues dígamelo así, para que sea como más amena o agradable, pues la foto. Eh, ¿Cómo es eso de que uno, pues como que la foto quede igual a lo que uno lo tenía craneado? Sí, me voy a entender. Eh, sí, dentro de entre tantas especialidades que es de fotografía, yo no hago fotografías planeadas, eh, porque yo hago como una fotografía más de calle, okay. fotografía de viajes y de naturaleza. Entonces, eh, uno a veces sí tiene el pensamiento de que quiero, ¿cierto? Con referente a un paisaje o voy a un destino. Entonces yo sé que allá hay esto. Pero cuando llego, pues que el ambiente no sea al propicio, de que haya muchas personas, de que haya restricciones, de que no se puede tomar una foto por porque tiene un número de, de reglas que no se puede entonces, eh, entonces para uno planear la fotografía y que le salga como lo que quiere pues no siempre se logra cierto <laughs> es muy fácil hacerlo cuando es en un estudio fotográfico cierto claro. cuando es un estudio cuando la iluminación está graduada cuando todo el esquema de iluminación uno lo tiene ya pensado entonces es más fácil ¿Cierto? Pero como te digo, hay tantas especialidades de fotografía que uno, eh, o al menos yo, no, no estoy pensando siempre que voy a tomar esta foto, sino que muchas veces es que me dan el ambiente para yo hacer la buena foto. ¿cierto? Sí. Hablando de especialidades, que es lo que acabas de mencionar, incluso acabas de mencionar que te, pues te vas más como para la fotografía urbana, de calle o lo inesperado, digámoslo así. Eh, cuéntanos más o menos en qué parte te enfoca más, si, lo, si en lo blanco y negro. ¿O oh, el color? Bueno, eh, me gusta la fotografía a color. Eh, digamos que, que en lo urbano depende de la hora también a la que uno se, que está saliendo o en qué lugar. Puede ser una plaza de mercado que es oscuro, como puede ser en la calle, literal, en un aguacero o con mucho sol. Pues uno, uno hace pues, este tipo de, de, de fotos. Entonces, dependiendo también las condiciones climáticas, uno puede darle una temperatura de color a la, a la foto. Como por ejemplo, puede... en esta que estamos observando okay. eh, actualmente, de acuerdo pues, a la temperatura que acabas de Sí, de mira presentar. que, por ejemplo, es un atardecer, esto es en el río Magdalena, eso es el brazo del río Magdalena en Mompox. y ahí entonces estamos viendo eh, en la foto que está cayendo el sol, ¿cierto? Entonces, uno... uno Dependiendo también de, del tipo de con que se toma la foto, por ejemplo, esto es con un dron, uno en la, en la modificación de, de revelado, ya de procesamiento, pues voy a darle también otros, otros... Otro revelado y otra composición a la que uno está buscando que nos muestra muy automática, en este caso el dron, ¿cierto? Que digamos que no puede cuadrar parámetros, pero muy básicos, y luego el, el revelado es donde se hace el tratamiento, ¿cierto? Entonces, esto... Digamos que con lo que dices es ubicar, es esperar y poder hacer este tipo de fotos, ¿cierto? Digamos que, que acá no, no sale en esta serie de fotos antes donde se veía el sol, ¿cierto? Digamos que en esta ya está más ocaso, ya a esta hora mmm, presenta este tipo de colores, ese reflejo en el río con más calma, entonces uno también, sí, uno digamos que si sí en la calle o en el ambiente trata de pensar más la foto. Pero, como puede ser este atardecer, puede que cambie absolutamente el color del cielo, o puede que se atraviesen varias nubes, o puede que hayan pájaros en, en, la, en la composición. Entonces, todo puede ayudar o, o, o a repensar otra vez la foto. Guau, wow, o sea, que lo bonito en este caso de la fotografía es como todo aquello que nos puede llegar a pasar. Eh, pues tú dices que tú no planeas las fotografías. Pero supongamos a la hora de ver el paisaje o lo que está sucediendo en ese momento en la cámara a veces no se ve, digamos así como uno lo ve. Entonces pues es como lo bonito de la fotografía de que a veces uno espera algo pero sale totalmente un resultado distinto que impacta y expresa algo totalmente distinto. Eh, sí, cuando es en fotografía de paisaje como esta que es en el desierto de la Tatacoa está más fácil de planear qué quiero. Cierto. siempre y cuando las condiciones climáticas por ejemplo, de pero cuando estamos haciendo fotografía de calle eh, muchas veces las personas les estamos tomando fotos nosotros nos estamos acercando a una conversación con ellos otras veces sí entablamos una conversación con ellos y dijimos hola ¿cómo estás? ¿usted qué hace? ¿usted cómo se llama? ¿dónde vive? ¿usted hace cuánto trabaja aquí? y ya a raíz de eso, venga déjeme tomarle una foto <laughs> y le tomo la, la foto entonces sí es también como esperaba lo que yo yo claro. quiero, ahí sí estoy como planeándola, eh, pero a veces, por ejemplo, esta que, que voy acá, se da en el momento, ¿cierto? Se da en el momento. Este es en, el, en la Plaza de Bolívar, eh, en Medellín. Me encuentro con un charco de agua cuando estaba antes las, las baldosas antiguas de, de la plaza, del Parque de, de Bolívar, y pues hago ese tipo de foto que es un reflejo, ¿cierto? Entonces, digamos uh -huh. que también es, es llegando. A, a ver las oportunidades que te, da, que te da la calle no pues excelente todo eso que nos estás contando y es espectacular en donde enfocas cada vez eh, los detalles eh, por ejemplo esta foto que acabaste pues que acabamos de observar que era como la la baldosa el agua o sea como que muchas cosas a favor que hacen que la fotografía sea muy bonita y muy excelente eh, pero bueno vamos a un pequeño corte de comerciales aquí en un programa más de enfocadas Bueno, ya que regresamos de esta pequeña pausa de comerciales en un programa más de enfocados, seguimos aquí con Santiago Pareja que nos va a seguir contando de toda su vida como fotógrafo. Eh, bueno, Santi, eh, ahorita que estábamos comentando sobre las fotografías eh, de la iglesia que observamos, eh, te lo juro que yo pensé que era como no un montaje, sino como eh, un Photoshop. Porque, pues, o sea, como que yo veía la baldosa encima, eh, también veía como eh, esas partes como blanquitas, como craqueladas. Eh, pensé, pues, digámoslo así, pensé que era un Photoshop, pero ya que empezaste a explicar como que no, que baldosas viejitas, eh, que después como ese contraste, un charco, entonces cuéntanos eh, un poquito de todo esto, más o menos cómo fue el proceso eh, de cuadrar bien la foto para que quedara así bien específica. Bien, esta foto, eh, como les dije, pues es un reflejo en un charco de agua, digamos que lo que tú ves como craquelado, es donde no hay agua. Mira que en la parte derecha ahí no no llegó a ver agua porque ahí cambia el tipo de, de baldosa. Esta foto está girada 180 grados, digamos que la giré para que quedara como al frente, se, ve, se vea como la, la fachada de la, de la Catedral Metropolitana de Medellín de frente. Eh, y fue en un recorrido que, que tuvimos por el centro de Medellín, creo que este fue en Juninear, que ahí empieza con el Parque Bolívar, salimos por Junín y terminamos en... En la, en la plaza de Berrío en el parque de Berrío Guau, ¿y con qué tipo de cámara más o menos lograste eh, captar este tipo de imagen? Esta creo que fue con una Canon en ese tiempo, como una Canon T5i creo que fue una T5i una 6D creo, por ahí con, eso debe ser un lente 18-55 no, que te da como una apertura más grande para poder ver que se viera este, esta foto Aquí podemos observar una foto de la naturaleza que tú mencionabas que te encanta, eh, la parte urbana y sobre todo la parte del de paisaje, eh, donde se puede apreciar, digamos así, varios elementos que hagan agradable y amena la fotografía. Sí, pues mira, nosotros dentro del Club Fotográfico Medellín, los socios tenemos concursos internos de fotografía, digamos que eso nos permite foguearnos para luego los socios poder participar en concursos nacionales e internacionales. Este era una temática de flora y fungi. Normalmente wow. yo no hago ese tipo de fotos, pero uno dentro del club hace los ejercicios para poder seguir mejorando. Digamos que el club fotográfico de Medellín eh, es una escuela porque es gente muy tesa, hay personas súper talentosas. Entonces uno hace los ejercicios. Entonces en ese caso hicimos la fotografía pues de de estos hongos, pues me fui hasta Santa Elena, fuimos a buscar que qué podía, podía servirnos y pues se logró esta fotico, que luego fue finalista en, en un concurso, el de Corpo Caldas, este, el año pasado No, pues excelente todo esto que nos cuentas y ya hablando del club fotográfico, cuéntanos, ¿qué se viene por un futuro para el club? Bien, el Club Fotográfico Medellín, para contarte un poquito también es, es, como te dije, la entidad más antigua en Colombia en fotografía. Nosotros a través de la fotografía promovemos prioritariamente en Antioquia eh, el desarrollo de la fotografía como un servicio a la humanidad. Entonces hacemos charlas de los martes en la Cámara de Comercio del poblado. Algunas son abiertas, hay algunas que son solamente para socios. Porque si usted quiere quiere estar en todas las charlas y en todas las actividades, pues digamos que se debe pagar como, como una asociación y una, una membresía. Dentro del de Club Fotográfico de Medellín, eh, él tiene desde 1983 el proyecto del Salón Colombiano de Fotografía. El Salón Foto Colombiano de Fotografía se celebraba hasta el 99 año a año, luego empieza a hacerse de manera bienal y este año hay bienal, es la número 27, ya dentro de poco sale la convocatoria son las temáticas y se contará poco a poco pues dentro de la página del Salón Colombiano de Fotografía lo que lo que se viene y junto con Antioquia Fotografías el Club Fotográfico Medellín tenemos otro proyecto que es el Festival Fotográfico de Antioquia el año pasado fue la primera versión de, del Festival Fotográfico fue en Jericó tuvimos en total unos 250 participantes wow. Este año vamos a, ir a realizarlo. Ya hay una fecha establecida: va a ser en el mes de noviembre. Nunca le había contado nada de que era en noviembre, ya les estoy contando <laughs> aquí que es en noviembre. Y vamos a tener una, una parte académica y práctica bastante chévere, porque los que fueron el año pasado al festival vieron que también tenemos un concurso interno dentro de, del festival. El festival se celebra viernes, sábado y domingo. Hay un concurso entre viernes y sábado de fotografías tomadas allá, reveladas allá, enviadas y el domingo se premian. El año pasado, pues el primer puesto va conmigo para, para Perú, un viaje fotográfico para el Perú en mayo. El segundo puesto se ganó un viaje de avistamiento de ballenas en el Pacífico. Eh, y esperamos de que este año, con los patrocinadores, también tengamos un concurso muy interesante con una premiación igual o mejor interesante que la que tuvimos el año pasado. Entonces digamos que es lo que se viene como para, para este año con el club fotográfico. Ahora con Antigua en Fotografías tenemos viajes, tenemos entonces las salidas que hacemos normalmente acá, que son salidas de pueblos, salidas fotográficas de jueves nocturno, mañana tenemos uno, pero también tenemos entonces los viajes. Entonces tenemos viajes... Para Perú, vamos para La Guajira en Semana Santa, vamos para el desierto de la Tatacúa en marzo, wow. eh, en puente, este puente de marzo, y también hay una salida para Rincón del Mar también en marzo. Luego tenemos viajes de avistamientos de ballenas y un montón de salidas a pueblos patrimonio. Entonces vamos a ir a una salida a Santander, donde vamos a Barichara, vamos a San Juan de Girón, vamos al Socorro, esos son los tres pueblos patrimonio que hay en Santander, junto con otros más, el Chicamoche, bueno, otros más. Tenemos una salida a Mompós, que es otro, Santa Cruz de Montpós, otro de los pueblos patrimoniales de la Funtur. Y tenemos posteriormente el avistamiento de ballenas y un viaje a Europa. Entonces también tenemos salida fotográfica a Europa, vamos del 16 de septiembre eh, hasta octubre, vamos para Suiza, vamos para Italia, vamos para Francia y vamos para España con un enfoque fotográfico, pero ya con, con una mirada más internacional. Digamos que hemos salido ya en, en Latinoamérica y en el Caribe a viajes fotográficos. Este año ya vamos para Norteamérica, en México, estamos terminando de hacer esta gestión de esta salida, y pues para Europa. Entonces eso se viene, se viene como varias, varias actividades. O sea que prácticamente lo que se viene son un montón de viajes en donde se van a eh, disfrutar la fotografía. Eh, ya que, pues como lo mencionabas, eh, van a Europa, van a México, van a diversos países en donde la biodiversidad, eh, la naturaleza, eh, distintos lugares que nosotros solamente vemos en eh, las películas eh, o algo por lo parecido, ustedes lo van a vivir y lo van a transmitir a través de la fotografía para que las distintas personas... Eh, sepan, digamos así, cuál fue el sentimiento y lo que ustedes mm, quieren expresar a través de esta. Eh, sí, mira que Antigua en Fotografías, el objetivo de Antico en Fotografías es rescatar por medio de la fotografía el patrimonio, la arquitectura, la, eh, el entorno social, natural de los lugares que visitamos, ¿cierto? Entonces, a través de los viajes y las salidas fotográficas, hacemos eso, ¿cierto? Entonces, vamos a plasmar una vez lleguemos. Miramos qué contenido tenemos para, de todas estas salidas. Y posteriormente haremos unas exposiciones, muchas de ellas virtuales, otras hacemos unas convocatorias físicas, de, de exposiciones físicas con estas fotos. ¿cierto? Entonces, ese es el objetivo de, de Antioquia, rescatar por la fotografía eh, todo este patrimonio, toda la cultura, toda la naturaleza, todo el enfoque social de tantos lugares que visitamos. Entonces, sí, ese, ese es nuestro objetivo y, y creemos... Que en, en todos estos años, que ya vamos a cumplir nueve años en estos días, pues hemos cumplido el objetivo. No, pues excelente todos esos propósitos y sobre todo el objetivo que mencionas que están cumpliendo. Mm, te quiero preguntar algo y es que a la hora de hacer una fotografía, eh, ¿se ve mejor una foto que no está tan editada? O sea, la. Hablábamos de la foto perfecta, que no hay ninguna foto perfecta, pero eh, una foto en la que uno dice esto sí es fotografía, esto sí es una imagen que literalmente salió de la cámara sin ningún retoque. ¿Es mejor eh, una foto que no esté tan retocada o una foto que esté retocada con Photoshop, con diversos colores, eh, etcétera? Bueno, pero hay que entender que siempre. Se ha hecho edición en fotografía. Eso no es porque hoy en día exista Photoshop, desde Photoshop para acá, entonces se hacen ediciones. No. De hecho, eh, Photoshop, lo de las capas y otros recursos que tienen, son de cómo se revelaba en los años 50, en los años 60, en los años 70. Nosotros incluso tenemos fotógrafos acá, colombianos, antioqueños, donde pintaban las fotografías que eran blanco y negro con diferentes técnicas. Pues te contaba, cuando uno ve los álbumes viejos de las familias, ve que está el negativo, está la fotografía y también está otra a color, pero es la misma en un formato más ampliado. Entonces, digamos que, que pensar que retocar es malo y que es lo último que existe desde que existen los computadores y todo, pues digamos que es una aberración de pronto errónea porque siempre ha existido la, la modificación o la edición de la fotografía. Ahora, dependiendo... Para qué yo quiero la foto, cierto. Y muchas veces podemos ser más puristas que otras veces más flexibles, cierto. Por ejemplo, hay temáticas de fotografía que son creatividad, cierto. Claro. Tema que te da creatividad. Entonces tú puedes ahí desarrollar un montón de técnicas en Photoshop, en Lightroom, en el programa que quieras para manipular la foto. Hay otras personas que quieren concursar, hacer participar de concursos de fotografía y por las condiciones del reglamento para participar, te dicen que puede tener ajustes básicos, o sea, brillo, contraste, okay. sombra, no más, ¿cierto? En lo personal, me gusta tratar de, de hacer la foto buena desde la toma, o sea, desde que estoy en la, en la calle o en el viaje, pues hacer una, una foto o dos fotos y no tirar ráfagas de fotos. Pero personalmente, en mí, ¿por qué? Porque. Tengo la oportunidad de viajar tanto, o sea, he salido tantas veces que si yo me pongo a tomar y a tomar y a tomar y a tomar, yo tengo lleno memorias y memorias y memorias de fotos que lamentablemente no me va a quedar tiempo para, para revelarlas, para hacer como un trabajo. Entonces, eh, es mal ahí en este momento que, que, que tengo, por ejemplo, los catálogos de, de mis fotos, muchas amontonadas, porque son tantas fotos que, que no he podido revelarlas. Entonces, sí trato hoy en día en ser como como poner las condiciones de la cámara adecuadas para la toma, tratar de hacer poquitas y listo, ¿cierto? Hay esas personas que por las condiciones como trabajan de tomar muchas fotos, ¿cierto? Muchas fotos. Cuando uno está viajando uno quiere tomarle fotos a todo, ¿cierto? Sí. Fotos a todo. Digamos que cuando voy las primeras veces a, a varios lugares, tomo muchas fotos, pero si tengo la oportunidad de volver, ya me empiezo como a especializar, me empiezo como ya... A decir, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Pero también yo leo antes. Entonces, no sé, voy para Cusco, en Perú. La primera vez, digamos que tomé muchas fotos, ¿cierto? Ampliamente, eh, una, una galería muy grande que tengo. También luego que he ido, ya tomo fotos muy puntuales, pero también leo también busco en internet también veo como que calle es importante o qué iglesia es importante qué hay en esa iglesia o qué hay en esta comunidad indígena y entonces ya con eso me voy haciendo como la idea de qué quiero lograr en la en el viaje cierto entonces digamos que que esto de, de editar y todo pues depende cierto es depende y se ha vivido desde hace muchos años bueno Santi, estamos hablando súper bueno, súper excelente de todos estos temas que nos estás comentando, pero vamos a una pequeña pausa de comerciales y ya regresamos. Ya que regresamos a esta pequeña pausa de comerciales, eh, Santi, cuéntanos cómo ha sido la experiencia como fotógrafo eh, a lo largo de tu vida, porque sabemos que en un inicio, cuando alguien quiere empezar a hacer algo que ama, lo hace totalmente distinto a lo que ya es en el presente. En el pasado, uno empieza a caminar y no camina eh, lo más mejor, sino como un poquito raro, pero ya después que uno va creciendo, va adaptándose a la vida, va cogiendo mejor técnicas a la hora de caminar. Entonces, cuéntanos cómo fue tu proceso en la fotografía. Bueno, cuando empecé en fotografía, mmm, la primera cámara que tuve <laughs> era una Canon AE-1 Program. No se me olvida porque todavía la tengo. Y... Mm, las fotos quedaban desastrosas porque no sabía manejarla, me la dieron para un viaje a Cartagena tenía como 12 años y las fotos, quedó una buena creo que una uh, buena, yeah. pero yo no sabía manejar nada la cámara, ¿cierto? cero, ¿cierto? me la dieron como que tenga, como yeah. déjela ahí y tome las fotos, como que bueno ¿cierto? Eh, luego, ya más grande ya con una Nikon D100, esa es la, la primera cámara que, que me regalaron eh, empecé a participar de unos grupos de fotografía donde ya llevaban como más cancha los que estaban, ¿cierto? siendo muy jóvenes en su tiempo, digamos que tenían 30 años, 35, 40. Pero ese grupo, claro, en ese grupo hacíamos prácticas de fotografía también. Pero yo empecé a leer, ¿cierto? Como a leer y a leer y a leer, y a leer, muy empírico porque pues yo estaba en la universidad estudiando otra cosa completamente diferente. Eh, luego en la universidad, en las materias electivas, empecé a coger fotografía con un personaje que es súper teso, Alberto Echavarría, fue profesor mío en la universidad de, de fotografía. Y eh, seguía leyendo. Luego este grupo en el que yo estaba se acabó porque se empezaron a ir para Australia, se empezaron a casar, pues digamos que yo tenía 20, ellos tenían 35, 36. Ya se empezaban a casar, a salir del país, como en otros, en otros roles ya en su vida. Entonces, ahí es cuando nací de Fotografías. Y dije, como los que quedaron, como que venga, yo voy a hacer un grupo y ahí sigamos entonces montando las fotos. Y luego, a un año de que se creó el grupo, les dije, vamos a hacer una salida fotográfica que fue a Carabobo, que fue en el centro. Wow. Con todas esas personas, pues, uno empezaba a conocerlo, a tener esos referentes muy locales y eso a su vez te daban referentes que ellos seguían, locales también eh, e internacionales también. ¿cierto? Ahí no es como, como esos dos, entonces digamos que, que así empecé y una persona que está empezando y que, que quiera coger cancha en el mundo de la fotografía, primero leyendo, ¿Cierto? Luego haciendo muchas fotos, haga fotos y haga fotos y haga fotos. Tercero, no creyéndose que usted va a tomar la mejor foto del mundo y que usted es el mejor por la foto que tomó, porque eso no va a pasar. O sea, eso pues que su foto sea muy buena y que sea galardonada y todo, pero si estás empezando, pues no se mida así súper alto, sino que uno humildemente pues empiece a tomar claro. fotos y, y, y a generar como... Como esa retroalimentación a su foto, como que venga usted que le parece, y donde llegue otra persona y te diga, no, qué foto tan fea, eso no tiene esto y esto y esto, pues no se enoje, sino que antes diga, uy, cómo voy a hacer otra, otra foto mucho mejor. Eh, pero es más que todo leyendo y estudiando, ¿cierto? Ya, ya tenemos academias de Medellín, desde carreras profesionales en fotografía, cursos de fotografía, cursos de fotografía avanzados, talleres de fotografías avanzados, en los cuales se debe pegar de eso. Digamos que empíricamente si sí puedes leyendo también, pero capacitándote y si es posiblemente profesionalmente, claro, apuntarle como a eso. Así que ya saben, jóvenes, futuros fotógrafos, eh, tienen que tener en cuenta la lectura, saber un poco de la fotografía, eh, saber, digámoslo así, obtener un objeto, que es en este caso la cámara que nos enseña. Eh, y poder aprender como todo este medio de la fotografía, porque como lo mencionabas, eh, de primera foto, pues no nos va a salir la mejor o como la que esperábamos, súper profesional. Entonces, pues este es el mensaje que nos deja Santi. Santi, cuéntanos, en esta foto que vemos actualmente, cuéntanos dónde fue. Bueno, esta foto es en el Valle del Cocora. Esto queda en Salento, en el Quindío. Esto, lo que vemos ahí es la, la palma de cera del de Quindío que es nuestro árbol nacional, digamos que, que uno estando allá ve que el bosque nativo se ha perdido porque eh, antes de que, de que fuera como un declarado un bien de interés nacional eh, la palma de cera, pues eran mm, unos, unos terrenos para ganado, ¿cierto? Entonces vemos que ahí todavía sigue una zona como bastante peladita y poco a poco se empieza como a generar una forestación natural. Entonces esto es allá en el, en el Valle del Cocora, donde tenemos pues varias, hay un, un montón de, de palmas que venden en otras partes de, del valle, vemos que son, son más bien pocas, ¿cierto? Wow. Por ejemplo aquí podemos observar esta eh, en el Metro de Medellín, en donde se plasmaba, digámoslo así, como eh, las personas o los hombres eh, que llegan del trabajo, ya están cansados de, de donde vengan. Eh, pues digámoslo así, a simple vista, yo sin saber nada, pues de la foto en este caso puedo observar que quisiste como plasmar eh, el trabajo que una persona de, pues, hace y tiene y el cansancio que obtiene gracias a esto y el sufrimiento en donde... Luego de eso salen buenos resultados. Eh, sí, esta fotografía es lo que me gusta, pues, lo que más me gusta hacer. Este tipo de fotos. Hemos visto como más de paisaje, pero pues, en sí me gusta más, más este <laughs> tipo de fotos. Es que eso es un metro de Medellín a las cinco y media de la tarde. Hora pico. Como un jueves, porque yo iba para salida fotográfica, que yo creo que tenía pico y placa. Yo no me acuerdo qué, qué hora pasaba. Esto fue pues, en tiempos de pandemia, así eh, que habían unos picos muy altos. De, de coronavirus y entonces saqué la cámara pues cuando voy viendo todo esto eh, teníamos en el, en el concurso del club fotográfico medellín el tema de la pandemia cierto entonces como te dije un, yo hago el ejercicio de, de participar como en la mayoría de ellos y este pues saqué la cámara y empecé bueno yo estaba en un rinconcito pues mira es ahora no decías montar en metros ahora y eh, me hice en un rinconcito y saqué la cámara y empecé como a disparar, a disparar, a disparar, pero digamos que ahí la cámara yo la tenía en el pecho, yo no me la podía llevar hasta los, hasta los ojos porque pues yo soy muy alto, o sea, yo vivo en 93, <laughs> entonces si la bajé como hasta el pecho para poder estar como a la altura de, de los personajes, incluso mira que se ve un poquito más alto que, que todas las claro. personas, ¿cierto? digamos que esas personas no eran como tan altas como yo y roté un poquito la cámara hacia abajo. Entonces, bueno, ahí sale esa foto como cortada la, los dedos de arriba que están en la baranda, pero no, no está cortada. Y eh, empecé a disparar, disparar, ahí sí disparé como, como unas 10 fotos. Uy. Y de que no vayan a mirar, que no vayan a decir nada. <laughs> Entonces, pero como que estaban tan cansados. Ay, que hay, ya no sí, me importa. Como que no les, no les importa, ¿cierto? Entonces, esa foto me parece muy bacana. Porque, eh, ¿qué pasa? El metro de Medellín, bueno, estaba en un pico súper alto. Eh, habían restricciones muy altas, pero el metro se llenaba de gente, así un montón. Igual que. ¿cierto? Antes. Como, que como que. Pues no, no pasaba no, nada. No pasaba nada. O sea, Ajá. como que en la calle tenía que tener tapabocas y un montón de restricciones. O se hacía fila para entrar al metro con distancia de dos metros, pero en los vagones era súper lleno. Entonces, el título de esa foto era: En el metro no hay pandemia. ¿Cierto? Ese era el título de, de esa wow. fotografía. Y me gané el concurso interno de ese de SMS de, del club en mi categoría, digamos que hay una categoría A, B y C, yo estaba en la C, ya estoy en la B, y me gané como de primer puesto con, con, esa, con esa foto que me gustó mucho. No, y claro, pues porque pues desde mi punto de vista es muy bacano esa parte en la que quieres expresar que, pues como dices, en el metro no hay pandemia y pues es una realidad en donde pues hay un tumulto de gente, hay un sinnúmero de personas que a pesar de que sintamos que estamos en una pandemia, sintamos que eh, todo esto pues, nos afecta, eh, seguimos, digamos, sigue trabajando porque claramente hay que seguir ya llevando comida para la casa, eh, insumos, bienes, de todo. Entonces siento como que, esto no, es lo que nos, esto no nos paró y siento que es algo que también quisiste plasmar. Eh, sí, de hecho, como yo soy fisioterapeuta, yo pues tengo carnet de profesional de salud, entonces cuando hayan restricciones de toque de queda, de todo de esto, todo. pues yo podía salir, porque pues <laughs> yo aproveché muy bien esto, porque en Antioquia Fotografías, como también teníamos un componente social, tenemos un componente social de que damos eh, útiles escolares para los niños en, en, en enero de lugares vulnerables, ese año, en el 2020, casualmente, no dimos útiles escolares, entonces quedó como ahí, como que vengan no hicimos nada en diciembre, y empezó lo de la pandemia en marzo y e hicimos una colecta de personas, nosotros les dimos los fotógrafos parceros, dijimos como que venga, hagamos algo, la parte social, y dimos aproximadamente 160 mercados a población pues, muy vulnerable que lo necesitaba. Entonces cuando lo, repartíamos, cuando lo repartíamos, yo aprovechaba, yo llevaba cámara y el centro de Medellín, los daba más que todo por San Antonio, en la estación San Antonio, el centro de Medellín era solo, o sea, era muy bonito, digamos, que, que es espectacular, claro, pero era, era un sábado a las 10 de la mañana, todo solo, en abril, todo solo, entonces con, con otra amiga mía que también es profesional de la salud, nos recorrimos el centro tomando fotos, entonces digamos que, que si sí, tengo bastantes fotos de la pandemia, que es como para la posteridad también, cuando uno ve esa foto dentro de 20 años, uno dice ¿cómo así que el centro va a estar solo? y también el muy tema extraño. de la pandemia, ¿cómo va a estar solo un sábado a las 10 de la mañana? eso nunca va a a pasar y ojalá que nunca vuelva a, a pasar, de que va a estar cerrado el es centro verdad. por una causa así como la pandemia. Entonces sí, digamos que lo plasmé antes, o sea, en, en todo el, su momento cuando estaba empezando y luego después cuando eran los picos más altos, que, que fueron como más muertes y todo, pues también lo plasmé con ese tipo de fotos donde veíamos wow. como muchos tumultos en la, en la calle. Así que podemos eh, observar y aprender que de cualquier situación eh, pueden salir las mejores fotos, pueden salir las mejores informaciones, pueden salir las mejores expresiones. Eh, pero bueno, todo esto que nos estás contando es algo muy excelente y particular eh, a la hora de hablar como de estos temas. Eh, pero bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Bueno familia, ya que regresamos a esta pequeña pausa de comerciales, aquí con Santiago que nos está contando de toda su experiencia eh, a nivel de fotografía. Eh, hablando de experiencias, Santi, cuéntanos cuál ha sido la experiencia más eh, maravillosa o bueno, en donde tú hayas dicho no. Esto me marcó de por vida y de esto aprendí tal y tal y tal cosa. Bueno, sí, si Daniel, fotógrafo como de experiencia. Me marcó mucho la primera vez que fui a Machu Picchu. Es que uno verla por internet, en Google, Machu Picchu, pues usted pone Machu Picchu y le aparece como la misma foto siempre. Uh -huh. Siempre te aparece como lo mismo, ¿cierto? Estar ahí, o sea, uno verlo con sus propios ojos, uno se queda, pues, como boquiabierto, la verdad es como, wow, es pues como, sí. por fin veo esto, ¿cierto? Y me ha pasado ya con varios espacios, ¿cierto? Digamos que, que me marcó. Ese, para mí fue como wow es, estoy aquí ya por fin conozco y tengo mis propias fotos ya he podido ir cuatro veces entonces digamos que para mí es, es muy satisfactorio ver eh, ese espacio pero ese sentimiento como que siempre me va a marcar me ha pasado con el amazonas también digamos que, que fue para mí como wow como que esto es increíble eh, entonces digamos que las experiencias me han, me han marcado me han gustado mucho. Y de lo que vivo en los viajes y en las salidas, como eso me gusta, o sea, yo, hago, yo quiero que las otras personas sientan lo mismo, entonces por eso vamos a esos viajes, podemos hacer unos recorridos y les cuento las cosas. Muchas veces eh, yo guío y hablo en la, en la parte pues, de cultura y de, de historia de esos lugares, pues yo les cuento lo que a mí me gusta que me hubieran contado, que muchas veces no pudo haber sido. Pero entonces leo, ya sé lo que me gusta, se lo transmito a las otras personas y las otras personas también se quedan como, wow, ¿cierto? <laughs> y entonces digamos que, que, que me agrada mucho. Cuando hemos ido a otras partes acá en Colombia, muchos viajeros, como nosotros hacemos viajes fotográficos, eh, muchos me dicen, eso es mi sueño, eso es mi sueño, por fin pude venir acá. Y me han dicho muchas veces, ¿cierto? Muchas, muchas veces. Para mí es muy satisfactorio que me digan, venga, es que gracias a usted pude conocer X lugar. Eh, y no solamente lugares, sino que hasta personas, ¿cierto? Que es, es un grupo de, de, de amigos. Entonces, eso es lo que más satisfactorio me ha, me ha tenido y como que, que no lo cambio. O sea, como que cumplir esos sueños de la gente también. Como yo los cumplí y que la otra persona siga haciéndolo a través de la fotografía, o sea, los viajes, digamos que pues no, no lo cambio para mí, es bastante satisfactorio. Guau, y hablando de sueños y de eh, sentir esas maravillosas experiencias, eh, cuéntanos cómo fue el proceso de esta fotografía que podemos ver que son unos niños eh, disfrutando de la vida, jugando de su vida, pero sobre todo que se plasma en un paisaje totalmente. Que no se ve casi. Sí, esto es pues, una fotografía a contraluz, vemos eh, el atardecer, esto es en Rincón del Mar, esto es una, un corregimiento de un municipio que se llama San Onofre en el departamento de Sucre, eh, estaban jugando unos niños fútbol, unos niños locales, y empezó el atardecer y empezamos entonces un grupito de, de amigos viajeros a tomar como, como estas fotos y que fuera bajando el sol, digamos que me gusta mucho eh, el contraluz y personalmente me acuerdo mucho de esta foto es porque dentro del viaje habían dos personas que no conocían el mar, o sea, que, que fueron a una salida pues, mía, de, a un viaje mío y como que este es un sueño, venga estoy, claro. estoy conociendo el mar, entonces Aparte de la foto queda como la anécdota de detrás. Ahí que estuvieran jugando los niños, que, que estuviéramos viendo ese atardecer tan único, pero al lado yo tenía una persona que era la primera vez en el mar también y viendo el primer atardecer en el mar, o sea, que el, que el sol se, se ocultara en el mar. Entonces, digamos que detrás de esas fotos están también como las vivencias y las experiencias que, que vamos teniendo. No, excelente todo esto que nos mencionas y sobre todo dices algo muy importante. Y es que las experiencias a la hora de vivirlas son totalmente distintas a como pensamos. Y sobre todo a la hora de que queremos tomar la fotografía, queremos vivir ese momento y sobre todo la fotografía es como ese recuerdo que vivimos cada vez que lo observamos. Como por ejemplo en esta fotografía, cuéntanos cómo fue para que la foto quedara. O sea, pues para mí, a mi punto de vista, está perfecta porque se ve el reflejo de los animales que están tomando agua, se ve también un sol, un azul celeste, en donde como que refleja la tranquilidad, toda esa, eh, es como algo pasivo. Cuéntanos cómo fue todo eso. Bueno, el cuento con esta foto es que es en Chile, fuimos a San Pedro de Atacama, a los geysers del Tatio, eso salimos como a las 5 de la mañana de del hotel, llegamos a los geysers como a las 7 y más o menos a las 8 y media era la hora en que tomé esta fotografía. Digamos que ya estaba muy iluminado y uno dice que la foto es cálida por lo que ve, pero ahí estábamos a 4.500 metros de altura y a como 2 grados centígrados. Entonces digamos que, que era como bajes del carro porque es muy lindo, tratamos de componer, de hacer, hago esta foto con este eh, volcán al fondo, mira que la foto que pasó anteriormente también había unos volcanes porque también era en Chile, digamos que toda esta cordillera que separa a Chile con Argentina tiene muchos volcanes, donde yo estaba en una parte donde habían 36 volcanes Uy. y estas aguas vienen también de, de esos glaciares, de, de, de estos volcanes que también hay nevados, de esos picos nevados, entonces era muy frío, yo me acuerdo que era muy frío, pero se ve bastante chévere ese reflejo, ¿cierto? Mira que el reflejo no hay como un movimiento de agua brusco, entonces por eso podemos ver los animales que están en el, eh, en el lado derecho. Así que aparentemente acabas de mencionar que es una fotografía que fue a 2 grados centígrados, eh, entonces fue como que bajarse el carro, a tomar y vámonos porque qué frío. Digamos que ahí fue, fue interesante porque estaban vendiendo unos chuzos de. De alpaca y de llama Entonces digamos que era como un break Para mm. que la gente a un ladito Estaba metiendo en la señora esos chusitos Que pues, normalmente pues, yo nunca había comido llama tampoco Y sí comí Y eh, al otro lado estaba la foto Entonces digamos que eran como 20 minutos más o menos De, de break cierto, Entonces ahí se, se dio para hacer la foto Entonces digamos que, que Fue muy rápida ¿sí? Pero igual también teníamos como un poquito De, de tiempo para hacerla Guau, aquí por ejemplo, si no estoy mal este es Machu Picchu. Sí, esa es mi primera vez que fui a Machu Picchu. Eso es lo primero que me encontré eh, en Machu Picchu. Esa Es la primera foto donde estaba muy nublado, pero hay una razón por la cual los incas construyeron Machu Picchu y una era sentirse primero por encima de las nubes. Entonces, cuando estas nubes que ven en la, la derecho baja, pues queda Machu Picchu como por encima cierto y lo otro para ocultarse de, de la de los otros de los otros contrincantes entonces se nublaba también cierto entonces uno cuando entiende la explicación que se la dan allá y todo uno dice esa foto es, es genial porque tiene un contexto histórico y pensado por lo cual lo hicieron lo hicieron ellos no cuentas muchas historias y lo bonito es que a través de la fotografía has vivido muchas experiencias y sé que pues te diviertes con ella eh, sientes una pasión muy fuerte, una conexión en donde vibras cada vez que tomas la fotografía, cada vez que hablas entonces pues es sensacional en la forma en que lo mencionas y lo hablas. así que pues bueno para que todos nuestros televidentes y todos los fotógrafos que nos están observando en este momento vayan a ver todo aquello que haces, las fotografías que tomas, eh, todo lo que haces eh, cuéntanos cuáles son tus redes sociales. Bien, sí, pueden salir con nosotros, eh, lo buscas en Internet, en Instagram, en Facebook, en Google, como Antioquia en Fotografías, sea así, están invitados todos a participar de, de nuestras salidas fotográficas, muchas de ellas son gratuitas, eh, no tienes que ser tampoco fotógrafo para participar de ellas, hay muchas personas que, que van con su celular, con cámara profesional, hay unos que van de acompañantes, hay otros que van con una libreta apuntando por los lugares a donde vamos. Guau. Entonces no es restrictivo para, para fotógrafos solamente, es para fotógrafos y no fotógrafos, ¿cierto? Digamos que todo el mundo hoy es factible que haga una fotografía porque tiene un celular en la mano, entonces pueden participar como Antioquia en Fotografías, eh, pueden ir a las, a las charlas del Club Fotográfico Medellín, también pueden participar del Festival Fotográfico de Antioquia, que también es para fotógrafos y no fotógrafos, que van a ser el mes de octubre, eh, perdón, el mes de noviembre, y en los viajes también puede ir cualquier persona, o sea, que le guste viajar, que le guste el patrimonio, la cultura, las vivencias, las experiencias, pues pueden viajar con con Fotografías. Y mi, pues sí, mi Instagram personal, uso como ese pareja 24 así. Pero principalmente como por con Fotografías, ahí de una me contactan. No respondería a veces yo, pero me transmiten como la el mensaje y de una cuenten para lo que necesiten. Así que ya saben familia dónde deben de ir a buscarlo y para que cuenten con él acá, de decir cuenten. Eh, con todo lo que necesiten. Eh, pero bueno, hasta aquí llegamos en esta maravillosa entrevista, en un programa más de Enfocados. Eh, nos veremos la próxima semana con otro maravilloso invitado, otro fotógrafo que nos va a contar a través de su vida eh, todo lo que ha vivido, así como Santi nos contó el día de hoy. Así que, chao, chao.